Hola niños y niñas de cuarto G. Bienvenidos a un nuevo video y hoy tenemos como enfoque matemáticas y específicamente hoy estaremos trabajando con tablas de entradas y salidas. Ahorita que empieces a ver el concepto, este se te va a ser familiar es algo que hemos visto a lo largo del año escolar porque relaciona todas las operaciones, suma, resta, multiplicación y división, pero hoy, chicos, hoy lo vamos a llevar a un paso más, se podría decir un paso más complicado. Recuerda que en cuarto grado y especialmente ahorita que ya estamos en la parte final de Cuarto grado, ¿verdad? En las últimas nueve semanas vamos a tomar algunos conceptos a un nivel más avanzado. Entonces no se diga más y empecemos con la lección del día de hoy. Y aquí está el título, tablas de entradas y salidas. Recuerda... Voy a ponerte esta imagen. Así se ven las tablas de entradas y salidas. Si recuerdas, ¿verdad? Este necesitamos que encontrar un patrón, por eso aquí en el título dice patrones. ¿Cuál es el patrón, verdad? Multiplicar por 3, dividir por 2, es un ejemplo, nada más estoy diciendo. Entonces tenemos que ver cómo están relacionados los números de entradas, que serían los de arriba, con los de salidas, ¿verdad? Este, recuerda si el patrón es por 3? Debe funcionar esa multiplicación para todos los números, ¿verdad? Si el patrón es sumar más 2, ese patrón funciona para todos los números. Aquí no hay excepciones, no hay de que no me funcionó para este número, para este sí y para este no. No, en este, en este concepto sí, este, si encontramos el patrón, debe funcionar para todos los números y yo sé que ahorita se escucha medio complicado las matemáticas siempre son así cuando son como platicadas se escuchan difíciles pero no es tan difícil eh, muy importante aquí tienes que tener un lápiz algo con que escribir porque tienes que tomar bastantes notas y tienes que que dibujar estas tablas en algunas ocasiones como puedes ver en este ejemplo que tengo aquí la tabla ya se me dio a mí pero en otras ocasiones, especialmente en la prueba del día de hoy, vas a tener preguntas y la tabla no va a estar dibujada. Entonces tú vas a tener que dibujarla y empezar a poner los numeritos. Entonces, si sí necesitas algo con qué escribir. Y ahorita vas a ver por qué es necesario escribir. Porque a veces, como te estaba platicando, las matemáticas así platicadas se escuchan muy difíciles. Es más fácil si sí, lo visualizamos, ¿verdad? Si sí podemos ver una imagen, una representación. Y vamos a empezar con un ejemplo. Este, este ejemplo ya está resuelto, pero sí lo quiero este, desglosar, sí lo quiero explicar paso a paso, porque esta estrategia nos va a ayudar mucho para contestar el resto de la lección. Y esta imagen que ves ahorita aquí en pantalla la vas a poder ver, la vas a poder ver en Scourge, por si necesitas que volverlo a repasar. Muy bien. Voy a hacer esto un poquito más grande para que todos puedan ver. Creo que ahí es suficiente. Muy bien, dicen, ¿cómo puedes hallar un patrón para resolver un problema? Talisa hizo tres torres de bloques, anotó el patrón. Si continúa el patrón, ¿cuántos bloques habrá en una torre de 10 pisos y en una torre de 100 pisos? Muy bien, vamos a analizar esta información esta muchachita está haciendo torres me imagino que está usando est estos pequeños cubitos para hacer unas torres altas y luego más altas y más altas si puedes ver va construyendo esta torre por pisos aquí está el primer piso y luego la torre con dos pisos con tres pisos si sí, puedes ver en cada piso cuántos cubitos le pone, cuántos bloques. Le pone cuatro, ¿verdad? Y encima de esos cuatro, pues le pone otros cuatro. Y luego encima de esos cuatro, pues le pone otros cuatro. Y si quiere hacerla más alta, pues le va a poner otros cuatro arriba, ¿verdad? Y otros cuatro y otros cuatro. Puedes estar viendo ya el patrón. Sí, ¿verdad? Quizás sumar o multiplicar por cuatro, ¿verdad? Porque cada vez que le agrega un piso, le pone cuatro, le pone cuatro y le pone cuatro. Vamos a ver, mira, aquí le continúa. Planea, construye las dos torres siguientes y haz una tabla. Muy bien, como puedes ver, la muchachita siguió construyendo. Sus cuatro bloques no se, no se quedó conforme, le puso otros cuatro y ya lleva ocho. Le puso otros cuatro y ya lleva doce. Le puso otros cuatro y ya lleva dieciséis. Le puso otros cuatro y ya lleva veinte. Y así le va a continuar, ¿verdad? Y aquí podemos ver la tabla. Es aquí de lo que te mencionaba y esto sí lo quiero Remarcar, el número de pisos serían nuestras entradas. Siempre la, los números de arriba son nuestras entradas y los números de abajo son las salidas. Quiero que veas esta relación. 1, 4, 2, 8, 3, 12, 4, 16, 5, 20. ¿Cómo obtienes estos números? ¿Cómo llegas del 1 al 4, del 2 al 8, del 3 al 12? Multiplicando, ¿verdad? Por 4. Porque si tú multiplicas 1 por 4, 4. 2 por 4, 8. 3 por 4, 12. 4 por 4, 16. 5 por 4, 20. ¿Y de dónde salió todo esto? Ah, pues de aquí, ¿verdad? Porque cada vez le va agregando, la, la, la muchachita le sigue a, a, agregando 4, 4 y 4 bloques. Muy bien. Aquí está la regla. Resuelve. Una regla para el patrón de la tabla es multiplicar por 4. 5 por 4, 20. 10 por 4, 40. 10 por 4, 400. Aquí quiero hacer una, una explicación aquí rapidita, porque tenemos que ir de regreso a la pregunta. ¿Recuerdas que se nos preguntaba cuántos bloques habrá para 10 pisos? ¿Cuántos bloques habrá para 100 pisos? Y tú dices así como que, y ya, 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 ¿y cómo le haré, verdad? ¿Cómo le haré si a poco tengo que continuar la tabla hasta la derecha y continuar y hacerlo hasta 100? No. Si ya sabes que el patrón es multiplicar por 4, lo que puedes hacer, si te está preguntando 10 pisos, puedes, voy a borrarlo aquí rapidito para que... A ver aquí. Si ya sabes que el patrón es multiplicar por 4, lo único que necesitas que hacer es poner 10. Aquí y 100, ¿verdad? Porque esa es la pregunta. Nos están preguntando cuántos bloques usarías para 10 pisos, cuántos bloques usarías para 100 pisos. Como ya sabes que para obtener el número de bloques multiplicas por 4, ah, entonces es así como obtuvieron la respuesta, porque 10 por 4, 40, y 100 por 4, 400. Es aquí donde obtuvieron esta información. Una torre de 10 pisos tendrá 40 bloques. Una torre de 100 pisos tendrá 400 bloques. Muy bien, este un poquito ahí, ¿verdad? Complicado. Vamos a seguir practicando en práctica guiada. Tengo dos partes en práctica guiada porque esto requiere mucha práctica. Entonces, si necesitas que regresar a esta parte, lo tengo en Schoology para que lo, vuelva, lo vuelvas a leer. perdón Y ahí tienes este, una gran estrategia de cómo resolver este tipo de problemas. Vámonos pues para acá. En estos este, ejemplos, tengo dos ejemplos. No hay un problema escrito, ¿verdad? Lo que necesitamos que hacer es encontrar los números que faltan. Recuerda que la parte de arriba representa nuestras entradas. Y los números de abajo representan nuestras salidas. Y si quieres, puedes usar los visuales, ¿verdad? Pero quiero jugar un poquito con los números. Vamos a ver. Recuerda, tengo mi número de entrada que es 7 y mi salida es 21. Mi entrada es 6 y mi salida es 18. Mi entrada es 5 y mi salida es 15. ¿Ves alguna re relación aquí? ¿Del 7, ¿cómo llego al 21? ¿Del 6 al 18? ¿Del 5 al 15? ¿Ves alguna. ¿Alguna regla? ¿Algún patrón aquí? Uh, quizás por 2. Vamos a ver 7 por 2, 14, no. 7 por 3, ¿verdad? Vamos a ver 7 por 3, 21, si funciona. 6 por 3, 18, si funciona. 5 por 3, 15. Ah, muy bien. Nuestro patrón es... Nuestro patrón es... Voy a hacer la letra un poquito más grande. Nuestro patrón es multiplicar. Multiplicar por 3, ¿verdad? Entonces, ¿cómo obtengo los números eh, o cómo obtengo aquí estos espacios, la, lo que se nos está pidiendo? Bueno, pues 4 por 3, 12, 3 por 3, 9. Ahí está. Perfecto. Muy bien, vamos al siguiente. Número de filas, número de cuadrados. Recuerda que los números de arriba representan nuestras entradas y los números de abajo representan nuestras salidas. Este sí está un poquito complicado y ahorita vamos a ver porque vamos a necesitar el visual bastante. Me estoy refiriendo a, esto, a estos dibujitos. Porque fíjate, del 2 al 3, ¿cómo le haces? Pues más 1, ¿verdad? Pero 3 más 1 te da 5, no. O 4 más 1 te, te da 7, no. Oye, ¿y ay, ay, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Si te encuentras en, ese, en esa situación de que dices, pues ninguna tabla de multiplicar me funciona, ninguna división me está funcionando, pues usa el visual, vamos a ver. Cuando tienes, estoy este, refiriendo a este, este es este, este es este y este es este. Si puedes ver, cuando hay dos filas, dos y dos, hay tres cuadraditos, tres cuadros, ¿verdad? Cuando hay tres filas, una, dos, tres, una, dos, tres, pues cuántos son? Son cinco, ¿verdad? En total, si los cuentas. Y le sigues agregando. Cuando hay cuatro, filas de. Cuando la fila tiene 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Son 7 cuadros en total. Vamos a continuarle. Voy a seguir haciendo el dibujito. Vamos a hacer número de filas. Voy a hacer 5 cuadritos. 1, 2, 3, 4, 5. Y luego continúo aquí igual. 1, 2, 3, 4, 5. 5, ahí está, esta sería la respuesta para este. ¿Cuántos cuadros tengo en total? Vamos a contarlos: 1, 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tengo 9 cuadros. ¿Cómo obtengo la siguiente? Número de filas, 6. Entonces voy a hacer 6 cuadritos: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí continúa abajo. 1, también este cuenta, 1, 2, 3. 4, 5, 6. Vamos a contar los cuadros en total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Ahí está. Y yo sé que te estás preguntando, pero pues, ¿cuál era el patrón? ¿Cuál era el patrón? ¿Cómo obtengo los, los siguientes números? ¿Tendré que hacer eh, los dibujos? Quizás sí, porque déjame explicarte el patrón. Está un poquito complicado. El patrón es sumar el mismo número fíjate si sumas 5 más 5 te da 10 verdad y 10 menos 1 te da 9 tienes que sumar el número de entradas por sí mismo y restarle 1 si te fijas mira vamos a hacerlo 2 más 2 4 más menos 1 3 funcionó 3 más 3, 6, menos 1, 5. 4 más 4, 8, menos 1, 7. Está un poquito complicado, ¿verdad? Pero el patrón es sumar el número de la entrada por sí mismo. Y quitarle 2. Y luego quitarle 2. Está un poquito complicado esto. Esto es como álgebra ya avanzada. Y luego quitarle 1. Y eso así te, da, así te va dando las salidas, ¿verdad? Un poquito complicado esto. Vamos a la siguiente. Estos son más o menos los que vas a ver en en la prueba este el que, el que estaba dificilito de estos no vas a tener en la prueba pero sí quería platicártelo para que te vayas preparando en lo que va a ser quinto grado porque va a ser más o menos como este pero bueno estos los que tengo aquí estos sí son los que vas a ver en, en la prueba así como estos vamos a leer vamos a ver qué onda con estos John usó 15 bloques para hacer una torre luego usó 12 bloques para hacer otra torre y después usó 9 bloques para hacer una tercera torre si continúa el patrón, ¿qué regla podría usar para esta tabla? Muy bien, está usando un patrón, va a continuar haciendo lo mismo. Ya está la tabla completada, ¿verdad? Cuando tiene 15 bloques son 5 pisos, aquí podemos ver un piso, dos pisos, tres pisos, cuatro pisos, cinco pisos, hay 15 bloques. Cuando hay 4 pisos, 1 2 3 4 pisos, hay 12 bloques. Cuando hay 3 pisos, 1 2 3 son este 9 bloques, ¿verdad? Vamos a concentrarnos aquí. ¿Cuáles son las entradas? Las de arriba, ¿verdad? Entradas y salidas. Recuerda, muchos de ustedes están pensando, ah, es multiplicar por 3, porque 5 por 3 es 15 y 4 por 3 es 12 y 3 por 3 es 9. Ten cuidado porque de la manera que funciona es de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. Fíjate, 15 por 3 es 5, no, ¿verdad? 12 por 3 es 4, no, ¿verdad? 9 por 3 es 3, no, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la relación? División. 15 dividido por 3 es 5. 12 dividido por 3 es 4. 9 dividido por 3 es 3. Ah, ya viste. Entonces, mucho cuidado. Yo te recomiendo que etiquetes cuáles son las entradas. Siempre son los números de arriba y las salidas son los de abajo. Entonces la regla o el patrón es dividir dividir por 3. Y funciona para todos, porque 6, por, 6 dividido por 3 es igual a 2, 3 dividido por 3 es igual a 1. Perfecto, ahí está nuestra regla. Cuidadito con eso. Y si puedes ver en el último ejemplo, no tenemos ninguna tabla de entradas y salidas, significa que nosotros la tenemos que dibujar. Pero vamos a ver qué hay que dibujar. Maura hizo estas tres torres de bloques. Si continúa el patrón, ¿cuántos bloques tendrá una torre de 10 pisos? ¿Cuántos bloques tendrá una torre de 100 pisos? Ay, 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 ¿tendremos que hacer una tabla tan larga? No. Lo que hay que hacer es encontrar el patrón y de ahí vamos a ver qué onda, ¿ok? Vamos a hacer una tablita como las que ellos hicieron. Número... Número de, blo número de pisos... Número de bloques, ok. Voy a usar los visuales que ellos nos pusieron aquí para completar esta tabla. Muy bien, cuando es un piso, ¿cuántos bloques hay? Vamos a ver: 1, 2, 3, y también cuéntanos de atrás: 4, 5, 6. Si ¿Sí puedes ver que en un piso hay seis? Cuando hay dos pisos, ¿cuántos bloques hay? Pues abajo hay 6, ¿verdad? Ya los contamos. Y si le ponemos otros 6 arriba, pues son 12. Cuando hay 3 pisos, 1, 2, 3 pisos, ¿cuántos bloques hay? Pues si aquí hay 6, 12 y le pones otros 6, 18, ¿verdad? Vámonos. Vamos a las preguntas. ¿Cuántos bloques tendrá una torre de 10 pisos? Ay, 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 ¿qué tal si ponemos 10 pisos? ¿Y qué tal si ponemos 100 pisos? Ay, ay, ay. ¿Cómo lo haremos? ¿Tendremos que dibujar todas las torres? ¿Todos los 100 pisos? No ¿Qué hay que hacer? Hay que encontrar el patrón Y si lo encontramos el patrón vamos a ser capaces de, de encontrar la respuesta Vamos a ver la relación entre estos números Recuerda que arriba tengo mis entradas Y abajo tengo mis salidas ¿Qué tengo que hacer para llegar del 1 al 6? Del 2 al 12, del 3 al 18 Ahora sí es multiplicación, ¿verdad? Porque 1 por 6, 6, 2 por 6, 12, 3 por 6, 18. Oh, mi regla es multiplicar, multiplicar por 6, multiplicar por 6. Entonces esto me dice que ya no es necesario hacer este, el dibujo más grande, ¿verdad? Dibujar 10 pisos, dibujar 100 pisos. Lo que tengo que hacer es multiplicar por 6. Entonces, ¿cuánto es 10 por 6? 60, chicos. ¿Cuánto es... 100 por 6, 600. Estas son mis respuestas. Como puedes ver, no fue necesario hacer todo un dibujo así de 100 torres y todo y contar. No, tienes que encontrar el patrón. Pero para eso tuve que dibujar la tabla de entradas y salidas. Y de ahí fui capaz de encontrar la respuesta. Entonces, si puedes ver, tomé bastantes notas. Tú vas a necesitar algo, algo con que escribir definitivamente, porque en algunas ocasiones vas a tener que tú dibujar las tablas para encontrar las respuestas. Recuerda que hoy mis rojas otra vez está en Zoom a la una de la tarde. Si tienes alguna pregunta alguna, o alguna duda, puedes hacerle esa pregunta a ella o a mí también, ya sea por Class Dojo o aquí en la cajita de comentarios. Fue un gusto. Grabar este video para ti. Yo soy tu maestro, Mr. González. Nos vemos mañana. Mañana ya es jueves. Hasta mañana. Adiós.